de Alejandro. Y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar contra Dios. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito por los siglos tu nombre glorioso. Que bendiga los cielos y todas las criaturas. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, tu mujer, para sostén y ayuda, y para que ambos nacieran la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos de una ayuda semejante a él. Ahora, pues, Señor, tú lo sabes. No llevado de deseo ninguno, sino con recta intención, recibo a esta por mujer. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos la salida. Y dijeron a coro: amén, amén. Palabra de Dios, quiero la voz. Salmo responsorial. Todos respondemos: es conveniente que toda la asamblea lo cante. El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta. Contestamos: como brotes de ocino es conveniente que toda la asamblea lo cante. Como brotes de olivo que en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Del trabajo de tus manos comerás, así la alegría y el gozo. Respondemos: como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Y tu esposa, en medio de tu hogar, será como una viña fecunda. Respondemos: como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Como brotes de olivo de unidad, los hijos en torno a tu mesa. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes. Respondemos: como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Consagre con su sello el amor que los Cristo lo bendice copiosamente. Y con una nueva, nuevo sacramento, ustedes a quienes santificó en el bautismo, los enriquece. Y la fuerza para que se guarde siempre mutua fidelidad. Y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Y por lo tanto, ante la iglesia les pregunto sobre su protección. Manuel y Lidia Esperanza vienen a contraer el matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí, padre. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, padre. ¿Está dispuesto a recibir el amorosamente los hijos
y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia. Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios Jesús. Yo, Manuel, te recibo a ti, y esperanza como esposa. Y prometo ser fiel en lo favorable en lo adverso con salud o enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo diría esperanza te recibo a ti Manuel como esposo y prometo serte fiel en lo favorable en lo adverso con salud o enfermedad y así amarte respetarte todos los días de mi vida. Este consentimiento que ha manifestado hacia la iglesia, el Señor en su bondad lo confirme y le damos su bendición sobre ella. Lo que Dios ha unido, que no lo separa. El Señor bendiga estos anillos que va a entregarse mutuamente en señal de amor y fidelidad. El esposo pone el anillo al dedo anular y repite conmigo. Diría esperanza, recibe este anillo en señal de mi amor, fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Manuel, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, elevamos nuestra oración al Padre por todos los hombres y en especial por este nuevo hogar que Manuel y Lidia Esperanza acaban de fundar, para que esta nueva familia cristiana sea fecunda en el amor y fiel en la fe. Roguemos al Señor. Para que sepan ser padres bondadosos y educadores cristianos de sus hijos. Roguemos al Señor. Para que los esposos de las familias aquí presentes renueven en este rito su fidelidad y su amor y su unión en Cristo. Roguemos al Señor. Mira, Señor, con bondad estos hijos que ponen toda su confianza en ti. Darles la gracia de para permanecer siempre unidos en el amor, para que al término de esta vida pueda llegar con sus hijos al gozo de la felicidad eterna por Cristo nuestro. Thank you.